de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lucero. Abrazo, un saludo. Gracias por la comunicación. ¿Qué temas relevantes se han discutido ante el término del periodo? Mucha información en Veracruz. Así es, efectivamente, acabamos de concluir el segundo periodo ordinario de sesiones el pasado lunes, y la verdad es que tuvimos temas muy relevantes como la creación de una comisión especial. Vamos en Veracruz por primera vez a crear un nuevo código civil que abarque todos los temas familiares de sucesiones, que no se ha hecho desde 1957, y se creó esta comisión para que a lo largo del receso, estamos ya empezando, se creen estos foros a lo largo del estado para hacer una comisión redactora y en el tercer periodo ordinario estar promulgando un nuevo código civil para el estado de Veracruz, que sería histórico y sería un gran legado que dejaría esta 64ª legislatura. Pero además también comentar que fue muy importante el consenso que tuvimos con todos los grupos legislativos para implementar el sistema estatal anticorrupción en su fase constitucional. Aprobamos ya la fase constitucional, ahorita están los municipios y tenemos ya trabajando en comisiones el paquete de leyes secundarias para instaurar un verdadero sistema estatal anticorrupción que permita, obviamente, no cometer los errores que se cometieron en el pasado y que se esté dando tanta nota nacional como lo han estado anunciando todos los medios en el caso de Javier Duarte. Y hablando precisamente de este caso, el caso Duarte, vemos que legisladores están exigiendo al gobierno federal y al gobierno de Veracruz investigar también a la esposa del exgobernador, a Karime Macías, y no solo a la supuesta novia, hablamos de Xochitl III. ¿Se ha discutido este tema también? Nosotros creemos en la justicia. Hemos llamado a la Fiscalía General del Estado, a la Procuraduría General de la República, a que realmente atienda el llamado social, que es hacer justicia a quien sea responsable. Si es Javier Duarte, únicamente que se haga justicia con él. Si su esposa Karime Macías también tuvo algo que ver, si existen las pruebas, los elementos legales, obviamente las autoridades tendrán que actuar, porque Veracruz necesita realmente responsables del saqueo, del quebranto financiero en el que se encuentra, y que necesita haber justicia en el estado de Veracruz. Hoy vivimos una situación de las peores en la historia de Veracruz, y no es que la peor, a causa de funcionarios corruptos como Javier Duarte y todos sus cómplices que ayudaron a quebrantar este gran estado. Veracruz, sabemos que presentó un desfalco importante en la administración pasada. ¿Qué expectativas se tienen para los próximos meses o años en relación al crecimiento económico de la entidad? Bueno, la verdad es que sí es lamentable saber y decirlo, que hoy estamos viviendo una situación financiera muy crítica, que no va a ser posible sanearlas al menos en los próximos 2-3 años, o al menos en esta administración va a ser muy complicado. El déficit financiero que tenemos hoy en Veracruz es de más de 20,000 millones de pesos, es decir, ya hoy el gobierno debe mucho más de lo que recibe, gasta mucho más de lo que recibe a causa de este boquete financiero, de tanta corrupción que hubo en el gobierno de Javier Duarte. Hoy apenas alcanza para pagar la nómina del gobierno del estado, hay obras inconclusas y no había abastecimiento de medicinas. Hoy lo está viendo, se está poniendo orden, hoy no se está desviando ningún centavo de los recursos federales destinados a programas sociales, a caminos, a carreteras, como antes se hacía. Sin embargo, también hay una situación crítica financiera que necesita el gobierno federal, el gobierno del estado poner orden, pero realmente traemos todavía una ruta muy complicada, una cuesta muy empinada, y que necesitamos caminar juntos todos los partidos políticos, el gobierno del estado, el Congreso del Estado, inclusive la propia Federación, para rescatar este gran estado del hoyo donde lo dejó Javier Duarte y todos sus cómplices. Sergio, ¿cuáles son los sectores que consideras más golpeados ahorita? ¿Perdón? Los sectores más golpeados en este momento y en Veracruz. Bueno, yo creo que en general todos los sectores están muy golpeados. El más golpeado yo creo que es el sector empresarial, que se le debe mucho dinero, que se robaron mucho dinero los funcionarios, que hicieron obras y no se les pagaron. También el sector académico realmente está viviendo una situación muy complicada. Yo creo que en general la situación de Veracruz está complicada por donde la quieras ver. Hoy tenemos toda la convicción de dar nuestro mayor esfuerzo. Nos toca un gobierno muy corto, un gobierno de 2 años, de los cuales ya llevamos 8 meses, un congreso de solo 2 años. Lo único que vamos a hacer en este gobierno es sentar las bases del orden, sentar las bases de la justicia, para de que aquí en adelante empecemos a construir una nueva historia para Veracruz, una historia de éxito, una historia de triunfo y una historia de bienestar social.
Sergio, gracias por la plática. Un saludo grande hasta Veracruz. Gracias, Lucero. Un abrazo. Bien, ¿qué me